¿Pero qué hace? Sigo buscando pistas. ¿En las piedras? Estas piedras ocultan historias de siglos. Imagínese si estas piedras hablaran. ¿Cuántas historias nos contarían? Como la de un importante general de la independencia, cuyos restos estuvieron ocultos en este convento. Un gran general, pero no estoy seguro que los militares estén dedicados a la política. Porque para la política estamos nosotros los políticos.